Qué lindo es meterse en polémicas, qué lindo es meterse en el fútbol, qué lindo es hablar, como ya hemos hablado, de los más grandes, de los robos mayores, de los más grandes del continente y de los equipos de los 5 grandes del fútbol argentino. Hoy nos vamos a meter en este torneo 2021, la Copa de la Superliga, con un formato completamente diferente al que estamos acostumbrados. Comenzó, los 24 equipos se han repartido en grupos y el primero y el segundo pasarán a una etapa nueva por la cual sabremos quién es el ganador. Hoy voy a hacer mi predicción. Antes de comenzar, quiero pedirles a todos que rompan el botón de like, se suscriban, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo, y que utilicemos los comentarios para que ustedes me pongan el primero y el segundo de cada grupo para ver cuántos de ustedes aciertan más que yo. Va a ser muy difícil. Grupo A, Atlético Tucumán, Arsenal, Unión y Racing. Se jugó la primera fecha. Atlético Tucumán con suplentes le ganó a Racing y hubo empate entre Arsenal y Unión. Siento, deseo de todo corazón que Independiente lo elimine a Atlético Tucumán de la Copa Sudamericana. Atlético Tucumán juega el resto de los partidos con titulares y logra el primer puesto del grupo. Racing va a entrar por la ventana como segundo. No estoy hateando, es mi pronóstico, amigos, y quiero leer el de ustedes en los comentarios. Tengo equipo de Tucumán, tengo equipo de Santa Fe. ¿Quiénes son los dos equipos más grandes de esas dos ciudades? Me encantaría leerlo con mucho respeto en los comentarios. Grupo B, Colón, Independiente, Central Córdoba y Defensa. Independiente, quizás lo más justo hubiese sido un empate. Nos salvó Hitman. Ok, te lo compro, tenés razón. Pero sumamos tres. Yo creo acá, voy a dejar los colores de mi corazón de lado. Siento acá que Colón se puede llevar el primer puesto. Me parece muy raro ver a Defensa y Justicia ahí. Pero yo digo que Colón va a ser el primero de este grupo. E Independiente, en la última fecha, va a meter el arañazo y va a ser el segundo. Me la juego por ahí. Tengo fe. No lo sé. Independiente necesita avanzar en Sudamericana por los dólares y meterse acá como segundo mínimo. Mi pronóstico está por ahí. Lo veo a Colón y también me pregunto, en Santa Fe, ¿quién es más grande? ¿Unión o Colón? Quiero que ustedes me lo digan y toda la gente de los demás clubes también opine. Nos vamos a otro grupo. Este es el grupo después del equipo que ven ahí, zona D, que es el grupo de la muerte. Yo creo que el grupo C es el segundo grupo de la muerte. Ese clásico River Rosario Central que siempre hay polémicas. Tengo muchas ganas de verlo. Como lo ven, todavía no se ha jugado el partido entre Banfield y River. Siento que el ganador de ese partido va a ser River. Y siento de verdad que Rosario Central es el más... No, ya no dije nada. ¿Quién es el más grande de Rosario? ¿Rosario? ¿News? Quiero que lo digan ustedes. Yo en esos quilombos no me meto y voy a estar muy atento. Acá el primero del grupo va a ser River y el segundo de este grupo va a ser Rosario Central. No voy a la fácil. Digo, recién se ha jugado una fecha y ni siquiera porque este grupo falta completar. Pero siento de verdad que tanto River como Rosario Central van a ser los dos que pasan de este grupo. Primero River, segundo Rosario Central. Y la verdad que también tengo como un cierto cariño por Godoy Cruz y Banfield. Dos equipos que me caen simpáticos, básicamente por eso. Que no sé qué tan pelea pueden llegar a dar por ese segundo puesto junto con Rosario Central. Pero para mí River se corta como primero y Central logra la clasificación. El grupo de la muerte lo veo ahí, me río y es un hermoso quilombo. Es verdad que ya se jugó la primera fecha y la tengo como un poquitito más fácil, ¿viste? Pero hay que meter el primero y el segundo. Talleres, Boca, Lanús y Newell's. Newell's, tengo malas noticias para vos. Vas a ser el cuarto de esta tabla D. No te tengo fe, no tengo nada en contra tuyo, pero ya ese arranque era como el partido donde, sinceramente digo, de verdad lo digo, creo que Boca y Lanús son como los más fuertes. Habrá que ver qué pasa con el cruce directo entre Talleres y Lanús, pero le voy a poner una fichita al cordobés que se clasifica como segundo. Boca y River para mí están muy por encima de la media del fútbol argentino. Boca se va a clasificar primero, Talleres se va a clasificar como segundo y me duele no ponerlo a Lanús, mi barrio, donde siempre viví. Porque me encanta el laburo que hace Lanús con el tema inferiores y el semillero enorme que tiene. Pero siento que no le va a alcanzar. Siento que se va a quedar corto, más allá de que tiene a nuestro Ibrahimovic criado a Pituza y Mate Cocido, que es el Pepe San. Si no estás de acuerdo, en los comentarios podés poner absolutamente todo tu pronóstico. Y se viene el grupo E y F. Los últimos dos grupos.
Aldo Civi, Argentinos, Estudiantes y San Lorenzo. Yo veo Estudiantes y San Lorenzo y tengo ganas de armar una encuesta con todos ustedes. Ya hice un video sobre grandes. Estudiantes, ¿es más grande que San Lorenzo? ¿San Lorenzo es más grande que Estudiantes? ¿Quiénes son los 5 o 6 más grandes del fútbol argentino? Quiero que también lo pongan en los comentarios, porque es una opinión que me gusta mucho saber. Acá, amigos, te digo la verdad, voy a la fácil. Te voy a la fácil. No, mirá, ¿sabés que no te voy a ir a la fácil? Te voy a meter la fácil con un batacazo. Te voy a meter la fácil con un batacazo. Pasa Estudiantes, primero de grupo, y pasa el bichito colorado. No soy hater, me acabo de tirar esa bomba, no sé por qué, pero le pongo una fichita a Argentinos que clasifica como segundo del grupo E y se arma un quilombo en San Lorenzo con todas esas figuras y los dos mellizos que están más locos que una cabra. Se termina de pudrir todo el circo en San Lorenzo. Si ustedes no están de acuerdo, todo bien, me lo ponen en los comentarios. Esta es mi opinión. Grupo F, y acá terminamos. Han choreado a Huracán en el primer partido. El Globo para mí mereció ganar. El Gimnasia ganó el primer partido. Pedimos, imploramos una pronta recuperación de Diego Maradona, un ídolo, una leyenda del fútbol mundial. El mejor jugador del mundo para muchos. Ojalá, da mucho miedo todo lo que está pasando, pero ojalá suceda este milagro y una pronta recuperación para Diego, que es un ícono de la historia del fútbol. Amigos, acá no puedo dejar de lado los colores de mi corazón. Recuerden que mi papá es hincha Huracán. Recuerden que yo hasta los 3-4 años fui hincha del Lobo. Y voy a poner primero arriba de todo a Vélez, porque para mí tiene un equipazo, ¿sí? Y segundo, lo voy a poner al Globito. Confío en el Globito, que mereció ganar el primer partido. Y esos son mi primer y segundo puesto para el Grupo F. Estos que están viendo acá son todos los equipos que pasaron como primer y segundo y van a estar jugando la última clasificación en este grupo de campeones para ver quién es el campeón de esta Copa Argentina. Amigos, en los comentarios, ¿quién es el más grande de Rosario? ¿Quién es el más grande de Tucumán? ¿Quiénes son los 5 grandes? ¿Quién será el campeón? ¿Y quién será el primero y segundo de todos estos grupos? Mi pronóstico ya lo vieron y espero sus comentarios. Mucha suerte, like, suscripción y nos vemos en el próximo video.